veáis muchos trozos de tela os voy a comentar yo quiero hacerlo con ese tejido pero no tengo suficiente tela como para coger un trozo y colocar todos los patrones por lo tanto lo que voy a hacer va a ser por ejemplo la espalda voy a ponerle en el centro una costura cuadrando muy bien los cuadros y casándolos muy bien no tengo por qué tener problemas por eso veis mucha cantidad de tejido mirad vamos a necesitar dos trozos que serán eh, la espalda dos patrones es como si fuese una espalda completa vale esto lo vamos a utilizar dos veces porque vamos a hacerlo de forma que nos queden las costuras embutidas y así la camisa como va a ser de quita y pon no se nos vean por, por dentro esas costuras que a veces afean nuestros trabajos eh, repito, dos veces vamos a cortar lo que es la espalda Dos veces vamos a cortar las mangas Y cuatro veces vamos a cortar los delanteros Porque le vamos a poner una vista por dentro Y vamos a hacerlo de la forma más rematada posible eh, Vamos a, a unir todos estos por aquí Y después el cuello yo lo voy a hacer al bies Porque me gustan los cuadros al bies entonces, como veis, no tengo mucha tela, pero aquí me cabe perfectamente el cuello y este lo voy a hacer lo más al bies que pueda. Voy a intentar que me quede muy muy al bies. Y con todo esto vamos a ir a la máquina de coser. Primero vamos a hacer una camisa y haremos otra camisa, vamos a repetir los mismos pasos. Saco las mangas para no liarnos, el cuello lo vamos a coser por la parte exterior, desde la parte de esta esquina de aquí daremos la vuelta por aquí y terminaremos en esta parte de aquí. Y le vamos a dejar la parte más cortita sin coser. Y si podemos, vamos a darle como medio centímetro más a cada lado para que nos deje el margen de costura. Yo voy a la máquina de coser a montar lo que es el cuerpo de la camisa. Y ahora vuelvo. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser coserle los hombros. Y vamos a hacerlo en las dos mitades. Y una vez que tengamos los hombros cosidos, volvemos y seguimos avanzando. Ahora solamente vamos a hacer esta unión. Nada más esto, en los dos lados. Vamos a marcar el centro de la manga en nuestro en nuestro patrón y lo vamos a pasar a nuestra tela y ahora vamos a cogernos el centro de, de esa marca y la vamos a hacer coincidir con el centro del, del hombro mirad vamos a venirnos aquí y vamos a ir dando la vuelta hasta llegar al extremo. Y vamos a repetir igual por este otro lado. Y ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar toda esta costura hasta el lado, de un lado al otro. Vamos a ver si... Os puedo explicar bien esto porque lo vamos a hacer de una forma casi todo de una vez, pero voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla y más fácil. Mirad, el delantero, como veis, lleva unas marcas, por lo tanto, el cuello, digamos que queda aquí, en esta parte, y esta parte de aquí detrás es lo que es la vista de la, de la camisa. Entonces, el cuello lo tenemos que poner aquí, justo en este borde, y es lo que vamos a hacer en el tejido. Mirad, aquí tenemos marcado en este cuadrito de aquí, tenemos marcado el final de, el, de la vista o el principio de la vista, y aquí vamos a poner nuestro cuello, y ahora lo vamos a poner de tal forma que vamos a ir solo una vez a la máquina. La mitad del cuello lo ponemos en el centro de la espalda y esta otra parte la vamos a poner igual, donde nos coincida con la marca de la vista, que es esta. Y traemos hasta aquí el cuello. Justo el final del cuello lo colocamos que nos quede en su sitio y ahora sobre esta mitad de la camisa vamos a colocar la otra mitad mirad vamos a poner el filito de lo que es el delantero con el delantero de este lado. Así. Lo vamos a llevar hasta la parte del cuello. Y vamos a coser también esta mitad. Vamos a hacer como si fuese un sándwich. El hombro nos tiene que coincidir con el otro hombro. ¿Veis? Y el cuello con el cuello. La costura del centro con la costura del centro. Ya os digo que es que no tiene ningún misterio. Puede resultar un poco más complicado al principio, pero si cogéis... La forma de coserlo, ya veréis qué fácil. Y ahora aquí en este lado, vamos a dejar también nuestro pico del cuello justo donde empieza lo que es la vista, y vamos a ponerle encima el otro trocito de cuello de esta forma. Y vamos a continuar la parte de abajo. Que sería el final de la vista. ¿Veis? Ya coseríamos todo lo que es la parte del cuello. Y una vez que tengamos hecho eso, ya solo nos quedaría unir lo que son las costuras laterales. Mirad, ya tenemos pasado el cuello. Mirad qué bonito que queda. Con el cuello súper súper gracioso. Ahora después ya le daré una buena plancha para quitarle todo todos estos bolis, pero de momento no quiero quitar las marcas porque no quiero que os leéis. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unirlo ya completamente. Vamos a quitar un exceso de costura y en las esquinillas le vamos a quitar la esquina la vamos a hacer como una esquina en oblicuo veis ahora vamos a cogernos la parte del derecho hacia adentro y vamos a unir derecho con derecho mira de qué forma más sencilla vamos a terminar la camisa vamos a dejar el cuello dentro y vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir espalda con delantero y costado con costado hasta la zona de sisa, como veis, la camisa va haciendo un poquito de, de círculo y vamos a coserlo hasta donde empieza el círculo. Bueno, va a resultar más fácil un poquito más arriba, desde donde ya lo voy a dejar marcado en el, en el patrón. Vamos a coser desde donde empieza la curva hasta arriba. Vamos a respetar la curva después. Esto lo haremos. Eh, de otra forma, bueno, pues yo ya había corrido un montón, me había puesto ya las pilas que estaba cosiendo, me he parado porque si no termino la camisa y no os explico. Bueno, eh, vamos a ir uniendo eh, todo lo que son las costuras, ¿vale? Vamos a coger la parte de detrás con la parte de delante y vamos a ir uniendo de forma que nos queden todas las costuras totalmente embutidas. Vamos a poner costuras con costuras y vamos a ir pasando de esta forma. Primero vamos a coger la parte de delantero y vamos a cerrarlo para hacer lo que llamamos las vistas, ¿vale? Sería así. Y en la parte de la izquierda, en esta parte de aquí, pero ahora lo tenemos en, en espejo, que sería la derecha, en vez de coser por la parte exterior, vamos a coser justo por aquí, por este lado. Os lo dejaré escrito en, en los patrones, de forma que eh, la parte exterior de un lado quede en su sitio. Y la otra parte, digamos que sea la que monte para ponerle lo que es la tapeta, la tapeta o la vista. Entonces, en esta parte de aquí, yo voy a coser justo por este lado. Veis, si yo coloco el patrón aquí encima, veis, coso justo por aquí. Entonces, vamos a unir esta parte. Y vamos a coser lo que es la vista. Y una vez que las tengamos cosidas, simplemente es ir uniendo para coser lo que son mangas con delanteros y espalda. Mirad. Vamos a coger la espalda. Y vamos a unir costado con costado. Y vamos a unir la manga. Y vamos a coser. Esta parte de aquí, por aquí y por aquí, llevándolo hasta el final, porque esto es lo que vamos a hacer para luego hacer la vuelta. La parte de delante cosemos por la línea recta hasta la parte de abajo. El otro lado de la vista lo vamos a hacer igual. Veis, yo ya había empezado a coser, pero bueno, hacemos igual y cortamos el exceso de, de costura. Y en esta parte, pues hacemos igual. Nos cogemos eh, costado con costado. Y cosemos en línea recta toda la manga. Y hacemos igual hasta el final de, de la costura. Cosemos exactamente igual que la otra. De aquí a aquí. Y esta hacemos exactamente igual. Y luego con las partes donde no tenemos la manga, cosemos igual, pero sin la manga. Solamente lo que es desde la sisa hasta la parte de abajo. Y solamente vamos a coser hasta donde empieza lo que sería la curvatura de la camisa, solamente vamos a coser hasta aquí. Y os digo que todo esto luego os lo dejaré marcado porque ya sabéis que yo eh, voy eh, modificando los patrones según voy cosiendo y, y voy sacando medidas. Vale, pues yo me voy a la máquina de coser. Vale, vamos a pasar toda la parte de los costados, tanto los que tienen sisa sin manga, como los que tienen las mangas y las partes de delante de la vista. Eh, parece como muy enredoso, pero mirad, si lo veis así, veis prácticamente armada la camisa por la parte de, de detrás y por aquí la veis armada por la parte de delante. ¿Veis? Y solamente quedaría la parte interior, que es la que no lleva la costura, que sería exactamente igual, pero sin llevar la manga. Es lo mismo, es repetir los pasos uno detrás de otro. Vamos a coser y vengo. Pues ya está todo cosidito. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser la parte de de la de, del bajo de la camisa. Entonces, como aquí ya tenemos todas las marcas hechas de la de la forma de la camisa, que en esta ocasión yo la he puesto un poquito curva. Pues vamos a hacerlo por donde nos vaya pidiendo. Lo vamos a unir por aquí y vamos a dejar justo en el centro un trocito sin coser para darle la vuelta. Y vamos a hacer simplemente así, costura con costura y marca con marca. ¿Veis? Vamos a dejar aquí este trocito sin abrir. Perdón, vamos a dejar aquí este trocito sin coser para darle luego la vuelta. Y lo que vamos a hacer es coser de este el delantero. Vamos a venirnos por aquí, subiremos, bajaremos la espalda, volveremos a subir hacia el delantero y terminaremos en la parte de delante. Muy sencillo, vamos a hacer esto y terminaremos la camisa. Pasada a máquina y ahora simplemente vamos a darle la vuelta. Bueno, pues vamos a darle aquí una puntada escondida para cerrar esta, esta costura. Y ahora voy a plancharla porque veis, necesita plancha. Cuando se hacen tantas medias lunas y, y tantos circulitos, hay que dar un poquito de plancha para que siente. Pero mira, qué mona que queda la camisa. Mirad, es que es una verdadera monada. Me encanta cómo queda. Vale, pues dejadme que voy a plancharla y, y voy a coserle ese trocito que me queda. Y esta parte de aquí, yo lo que quiero hacerle es solo meterle hacia adentro, pero sin coserla. Porque quiero dejarla como muy arrugadita. Esto lo haremos. Ya una vez que se la hayamos puesto a, a Carlos, será más fácil de, de manejar el tejido y sobre todo cogerle la medida. Yo solo quiero explicaros la idea que tengo. ¿Veis? Y ahora, según cómo le quede, pues lo que haremos será dejársela así, un poquito arrugada. Vamos a coser esto y a plancharla. Bueno, pues mirad, yo ya le he puesto unos botones y le he puesto también unos automáticos de estos de, de plástico transparente pequeñitos. La he planchado y ya la tengo preparada para colocársela a, a Carlos. Mirad qué graciosa que queda. Y ya veis cómo quedan las, las partes laterales con esta, esta forma tan graciosa. A mí me parece que ha quedado bastante simpática. Bueno, pues la vamos a reservar y ahora vamos a hacer el pantalón. Mirad, yo he puesto eh, el patrón sobre un tejido, en esta ocasión he elegido eh, vaquero, un trocito de tela vaquera que tenía guardada y es la que voy a utilizar. Vamos a hacerlo eh, dos veces, lo vamos a marcar. Y yo ya le he cogido en la parte de abajo lo que sería la bastilla y le voy a pasar un pespunte a máquina. Lo voy a hacer en blanco para que me resulte el pespunte un poco más vistoso y voy a utilizar como medida el ancho de patilla, el ancho del prensatelas y después ya recortaré lo que me, me sobra. Y una vez que lo tenga hecho, vamos a poner derecho con derecho, vamos a unir las partes curvas. En una de las partes vamos a coser toda la curvatura y en otra parte vamos a dejarle unos centímetros para que podamos quitar y poner el pantalón, porque estamos haciendo la ropita de Carlos de quita y Pon. Entonces vamos a unir, como siempre, las marcas. Y vamos a coser una parte completa y la otra parte solamente un trocito. Vamos a dejarle más o menos unos 4 centímetros sin coser. Y recordar que tenemos que rematar principio y final. Voy a la máquina. Cortamos el exceso de, de costuras. En esta parte solamente lo voy a recortar hasta donde hemos cosido, porque a lo mejor me hace falta ese trocito para hacerle lo que es la, una pestañita pequeña. Ahora lo abrimos y vamos a juntar esta costura con esta otra y vamos a coser toda la pierna. Vamos a coser desde aquí hasta aquí. Mirad, vamos a cogerle aquí un doblez de esta forma y lo vamos a hacer hasta el final. Y ahora nos vamos a meter de esta manera: vamos a cogernos así. Y de este lado vamos a hacer igual. Vamos a verificar que nos queden los dos iguales de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser como si fuese una falsa cinturilla. Le vamos a pasar un pespunte justo. Aquí al filito y otro un poquito más abajo, como a medio centímetro más o menos, y le vamos a hacer una falsa, sí, una falsa cinturilla. Mirad, si le cogiésemos un trocito de tela, podríamos hacerle una cinturilla de verdad. ¿Veis? Que quedaría así, pero son muchas costuras y muchas costuras, y es tan pequeñito. Que de verdad no va a quedar bonito. Yo creo que una cosa así que parezca algo diferente nos va a quedar bien. Voy a ir a la máquina de coser y voy a pasarle el pespunte arriba y el pespunte en medio. Vamos a vestir a Carlos. Vamos a ponerle el pantaloncillo en la parte de atrás. Le he puesto un, un automático pequeñito de plástico de los que se utilizan para los bebés. De los más, más pequeñitos que encontréis. Y de esa forma vamos a dejar el pantalón abrochado. La, la camisa se la podemos poner por dentro o por fuera. Yo la voy a dejar ahora de momento por fuera. Creo que le va a quedar un poco más informal, pero eso ya como vosotras más os guste, así lo vestís. La verdad es que los chicos son súper bonitos. Muchas veces hacemos solo chicas, chicas, chicas y me encanta hacer los chicos también. Son muy divertidos. Y también nos da mucho juego. No será el último que hagamos ni es el primero. Tampoco recuerdo a Pepe que me encantó hacerlo, pero era bastante más grande. Este es que es tan pequeñín. Bueno, vamos a probarle lo que es la ropita y ahora le vamos a poner la cabeza. Esta parte de aquí yo la había dejado para doblarla. Y dejársela así, como un poquito más, más informal. ¿Veis? De esta forma. Si no la queréis doblada, pues le hacéis un poquito más corto el largo de manga. Pero como no lleva puño ni nada, pues yo creo que así le queda bastante, bastante graciosillo. Pues así. Nos queda Carlos. Mira qué mono. Es que es súper súper gracioso. Ahora vamos a ponerle los zapatitos. Ya sabéis que yo he hecho estos para las chicas que tenéis un poco de problema a la hora de encontrar los zapatitos ya hechos. Pero ya os dije que yo pensaba ponerle estas. Estas las compré en, en Amazon. Son muy pequeñitas, pero me gustan y además que le viene genial de medida a este a este Carlos. No pensaba dónde ponerlas porque son sumamente pequeñitas y mira por dónde las vale, va a lucir Carlos y además de una forma muy muy informal sin atar y con el pantaloncillo un poquito por encima y así nos va a quedar este este muñeco a ver qué es lo que opina Caprichosa, porque este también tiene mucho, mucho, mucho carácter. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle la cabecita a Carlos y lo vamos a peinar. Vamos a hacerle peinado y maquillaje. Y con esto ya lo tendremos casi terminado.